incursión de los indios ranqueles hoy es un hito literario y sigue siendo un hito antropológico. Es sin duda un texto fundamental que hay que leer cuando uno quiere adentrarse en la sociedad ranquel del siglo XIX y en lo que se llegó a llamar la cuestión indígena. Es un gran relato de viaje, escrito de una manera muy amena, muy singular, y que podía, dentro de su deliberada teatralidad, del narcisismo del personaje narrador, que es Mansilla, podía ver al otro. El narcisismo no lo ahoga al punto de que él no se dé cuenta de que está frente a unos otros que en realidad no son tan otros. Son otros en cuanto interlocutores y son otros en cuanto diferentes, pero son diferentes que forman parte plena de la condición humana. Santiago, sabes bien que puedo hablar a la perfección el inglés y el francés. Pero aunque lo intento, aún no pude penetrar el misterio de la lengua ranquel. Dice la Biblia que Dios creó las lenguas para que los hombres entren en eterno conflicto y jamás se puedan acercar a Él. ¿Te preguntas por qué vivimos en eterno conflicto? Esa es una respuesta. Posibilidad para comprender la lengua ranquel hacía a la figura del traductor central para la excursión. Mora, mi lenguaraz, es un hombrecito como hay muchos, gaucho como pocos, astuto, resuelto y rumbeador. No hay ejemplo de que se haya perdido por los campos. Cuando vacila, se agacha, arranca un puñado de pasto. Lo prueba y sabe dónde está. Su padre era araucano, su madre chilena. Vino mocito con aquel a las tolderías de los ranqueles y se enamoró de una china. Le gustó la vida y se quedó agregado a la tribu de Ramón. Mora ha estado a mi servicio unos cuantos meses, sirviéndome con decisión y fidelidad. Si uno se imagina a Mansilla conversando con los ranqueles y pensando en las figuras del lenguaraz, la idea de traducción, ¿no?, que está todo el tiempo, me parece que lo interesante del planteo de Mansilla es que esa traducción es una traducción doble. Esto es, por un lado, se trata de traducir los términos que él no entiende y, digamos, el castellano, que a su vez a él algunos de los ranqueles no le entienden. Pero además hay una traducción que no es solamente lingüística, sino que es una traducción conceptual. El lenguaraz es como una metáfora de lo que somos como pueblo, ¿no? El argentino es el cruce de dos o de varias
naciones. Y poder hablar esos dos mundos y manejarnos en esos dos mundos es la cifra de Lenguaraz. Que también un poco Lenguaraz es Mansilla, ¿no? Es un libro de un Lenguaraz. Porque Mansilla, a su manera, quiere aprender poder hablar en dos mundos distintos. Ser Lenguaraz es arte difícil. Los indios no tienen expresiones como las de los cristianos. Conoce que la vida civilizada es mejor que la del desierto. Pero ya lo he dicho, está vinculado al desierto hasta la muerte. Por el amor, la familia y la propiedad. Mora es uno de los lenguaraces más inteligentes que he visto. Mansilla era el civilizado que conversaba con los bárbaros, pero era el civilizado que le dio la palabra a los bárbaros, que hizo hablar a los indios, mientras muchos de sus contemporáneos, de su clase, miraban hacia Europa. Mansilla miró hacia adentro, miró hacia los ranqueles, más allá de su intencionalidad, más allá de sus propósitos políticos. Creo que también hay una mirada política en esto de pensar a los ranqueles como tribus a las que hay que sumar. Otra lenguaraz de mi confianza era Carmen, una india experimentada en la vida cristiana, que fue agregada a nuestra comitiva por orden del supremo jefe ranquel, Mariano Rosas. Con el pretexto de prestarla a mi servicio como asistente y traductora, Rosas pretendía conocer cada detalle de mi expedición. En el caso de Carmen, hay un matiz agregado que Mansilla no deja de destacar. No sé cómo le habrá caído a su esposa, pobre Catalina, que se quedaba en su casa, pero que es la seducción femenina que emana Carmen, y en la que confía muchísimo Mariano Rosas, que, como dice ahí Mansilla, bueno, no es ningún sonso y conoce bien a los hombres. Por eso manda a Carmen como funcionaria, como intermediaria. Una cosa que también estaba muy en el espíritu de su propia familia, la de Mansilla, donde las mujeres habían tenido un gran papel político. Así que Rosas ha estudiado bastante el corazón humano y tiene mucha confianza en la acción de una mujer sobre el hombre. Pasaré por alto una infinidad de detalles y te diré solamente que esta vez a Mariano Rosas se le quemaron los libros, ya que Carmen develó la desconfianza de su patrón. Sería interesante pensar hasta qué punto ese lenguaraz es una figura más de espionaje también, no solo de traducción. Donde la traducción es muy relativa, las escenas que va postulando son raras y son más bien de reflexión sobre las lenguas. Es decir, uno tendría la impresión de que se podría entender sin esa traducción y que lo que hace la traducción ahí es producir un estado de reflexión sobre cómo se habla y al mismo tiempo producir esta especie de distorsión de qué información puedo llevar hacia el otro lado, ¿no? Que por eso siempre el traductor es casi un espía.
de preguntar a Carmen y a Mora sobre esta lengua esquiva. Aprovechándola, tomé una lección de lengua araucana. Che es un vocablo que significa yo, hombre o habitante. Los cuatro vientos cardinales se denominan norte, puel, sur, cuerro, este, picó y oeste, moluto. Picunche quiere decir habitante del este, puelche, habitante del norte, pehuenche, siguiendo la misma regla, significa habitante de los pinos, que es como se denominan a los indios que viven en los valles de la cordillera. Yo sabía la lengua, Lucio, pero se necesita vivir mucho para aprenderla. Aquí no cualquiera la sabe. Lo que esperamos es que sobreviva el tiempo. Remeche tati, comeche nehuenche, ¿viste? El moyuin, puchuiza. En chenentlayo, el hoyo. Alón mongene, ¿viste? Ahí en Piuque, viste, con medio de mí, siempre entro en mi quinto en mí, más mí, viste, siempre me van a apreciar, otros me van a apreciar porque me van a abrazar, me van a dar un abrazo, qué sé yo, viste, por un interés únicamente, no por un interés, sino que de lo que hay en mí, viste. Toda esta gente, digamos, que ya por ahí no hablaba mucho la lengua, pero sí recordaba las anécdotas de sus padres, de sus abuelos, viviendo en el oeste, viviendo, hablando la lengua con determinadas costumbres, etc. Toda esta población urbana, digo, fue la que sirvió de base al proceso de reemergencia del pueblo ranquel. Una de las consecuencias también, creo que muy dolorosas para las sobrevivientes que dejó la conquista, tiene que ver con esto que hemos denominado la invisibilización del indígena por parte del Estado. ¿Y esto qué es? Prohibirles a hablar su lengua, obligarlos a ir a las escuelas, escolarizarse de acuerdo a las determinadas políticas que establecía el Estado Nacional en esta política de homogeneizar también a esa población. En mí, vi, huedá que se pique la imi, viste. Vi, pique la imi, viste. Yo no tengo por qué reír a una persona, coca que el otro, viste. Y todo ese consejo me dan, viste. Entonces, ese me llevando muy bien a mí, viste. Así que yo le sé explicar a mi hijo, a todo mi hijo, viste. Se recuerda, por ejemplo, que hay gente a la que la castigaban físicamente para que no hablara la lengua, ¿sí? Y fuera de Emilio Mitre, prácticamente la lengua no se hablaba precisamente a raíz de estos castigos físicos. Aprendí, la primera palabra fue en ranquel, el segundo fue castellano porque me mandaron a la escuela. Pero muy triste lo pasé, muy triste, porque me pegaron bastante para que aprendí a hablar en castellano. Así que yo siempre en ranquel. De repente, sintióse un tropel. Y envueltos en remolino de polvo, llegaron unos 30 indios. Sujetando los caballos tan encima de mí, que si hubieran dado un paso más, me hubieran pisoteado. Yo, sin moverme del sitio en el que estaba, clavé la mirada en el que venía haciendo cabeza. ¡Ese soy! ¡Cañupán! ¡Capitanejo Mariano Rosas! ¡Es indio guapo! ¡Venga! Me habían hablado de Cañupán. Era uno de esos caciques menores que poblaban el territorio. ¡Venga! 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 ¡Venga!
seguí mirándolo con torvo ceño. Junto con las palabras Winca, se oyeron algunas otras groseras. Mora me explicó que Cañupán pretendía hablar conmigo. ¿Qué forma era esa de pedirla? Para mí el lenguaraz ha sido como aquello, como aquel sujeto que va a traducir el lenguaje, pero también el que va a proteger, porque el lenguaraz te salva la vida. El lenguaraz le salva la vida a Mansilla. Él agradece. Y fíjate que en la construcción de los personajes, los lenguaraces salen ganando, ¿no? Y ahí también tenés esa pátina sospechosa, paranoica, de la posibilidad de la traición, de la Malinche que traduce, pero podría querer quedarse con el ganador, ¿no? Porque sabe el lenguaraz siempre, y por eso es lenguaraz, quién va a ganar. Díjome por medio del lenguaraz que Mariano Rosas mandaba saludarme con todos mis jefes y oficiales, que tuviese a bien acampar donde me encontraba, que al día siguiente me recibiría. Le contesté con la mayor política. Hasta que la cosa llegó a alarmarme seriamente cuando vi que un indio lo atropelló al padre Donati en medio de un grito estentóreo. La figura del lenguaraz tenía que ver no solo con la eventual necesidad que podía haber realmente de un intérprete, sino con todo el protocolo que rodeaba a un cacique. El cacique, aunque supiera perfectamente hablar castellano, no tenía por qué descender a la expresión directa con quien iba a interpelarlo, sino que se valía de un intermediario. Eso formaba parte de todo un ritual. Dando caballo gordo para comer. ¿Nunca habías entendido la lengua? ¿Dando caballo? De ninguna manera. Dando caballo, Winca. ¿Pero dónde se ha visto que un hombre regale los caballos que necesita para volver a su tierra? ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a quedar en este desierto para toda la vida? Winca, pagar por pasar por mi tierra. Andate al diablo. Creí prudente aflojar un poco la cuerda y, como haciendo una transacción, ordené con muy mal modo que le dieran la yegua. La carnearon en un santiamén y se la comieron cruda, chupando hasta la sangre caliente del suelo. Podemos traducir las palabras, sus nombres y ejemplificar sus ideas. Pero nunca sabremos del sentimiento con que estos bárbaros experimentan el mundo. Ardían mis piernas de tanto en cuanto pude hacerlo. En simultáneo dejé algo para el comienzo. Allí estaba lo construido, indecisamente verde. También
temporal de mis ilusiones, precipitándome, paciente ante esta idea con la que no contaron tantos otros santos. Entonces me descubriré solo y ante ti, a ver que pueda. Estaba lo construido, indecisamente verde. Cambié el estado temporal de mis nociones, precipitándome, paciente ante esta idea, con la que no contaron tantos otros santos. Entonces me descubriré solo y ante ti, cada vez que pueda.